Interviene en primer lugar Monseñor José Sánchez, obispo emérito de Sigüenza, Guadalajara, anteriormente también obispo auxiliar en Oviedo y secretario general de la Conferencia Episcopal Española de 1993 a 1998. Natural de Fuenteguinaldo, Salamanca, diócesis de Ciudad Rodrigo, ha cumplido hace una semana 80 años. Y ha vuelto a su pueblo al jubilarse como obispo jubilado, pero no para seguir jubilado, sino para seguir ocupado en las tareas pastorales que le encomiendan. Quizás conoció en Asturias esos salmones que después de recorrer los mares remontan el río, surcan el río y vuelven otra vez al lugar original que les vio nacer. Pues así ha hecho don José. Y si ustedes quieren disfrutar de un buen reportaje, no solamente de su vida, sino de la buena dedicación de un obispo emérito, pues pueden ver, todavía por internet se encuentra, el reportaje que le hizo Pueblo de Dios sobre la vida que ahora lleva en su pueblo y la enorme dedicación pastoral que sigue desempeñando con su estilo, un estilo de sencillez y de autenticidad. Don José ha sido miembro y presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social y también de la Comisión de Migraciones, dada su experiencia como capellán de inmigrantes en Alemania, a donde él se desplazó como un inmigrante más. Ante todo, pues vamos a escuchar la lectura que hace del libro de Jesús Espeja, Meditación sobre la Iglesia, un hombre de Iglesia y un pastor entregado. Muchas gracias por la presentación, por la invitación y sobre todo por la presencia del Padre Jesús Espeja. Me da mucha alegría de volvernos a encontrar con esta ocasión. Nada más empezar a leer la introducción del libro que hoy es presentado, me di cuenta de que salvando las diferencias a mí como al Padre Jesús Espeja y a tantos más, que estudiamos la teología antes del Concilio Vaticano II, se nos hizo llegar a través de la eclesiología en uso una idea muy limitada de la Iglesia, con un fuerte acento en el estudio de sus estructuras y en la fuerte defensa de algunas de ellas. El papado o primado de Pedro, por ejemplo, había tomado un notable espacio obligado por el tratamiento del mismo en el Concilio Vaticano I, debido a los ataques a los que entonces estaba siendo sometido. Otros aspectos fundamentales de la Iglesia, como su condición de misterio o su diálogo y relación fecunda con el mundo, quedaban para otras disciplinas o actividades de la Iglesia, como la espiritualidad, la liturgia, el apostolado seglar o la doctrina social de la Iglesia, como si estas materias no fueran parte integrante de la eclesiología. El Concilio Vaticano II supuso un cambio fundamental en el conocimiento y en la enseñanza sobre la Iglesia al responder fundamentalmente y extensamente a las dos preguntas: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? O Iglesia, ¿para qué sirves? A ella responden las dos constituciones Lumen Gentium y Gaudium et Spes. Necesariamente, aunque con menos antecedentes que el padre Espeja, que ya tenía el bagaje de un mejor conocimiento que yo, a través de dos insignes teólogos de su orden, padre Marie-Dominique Chenin y el padre Yves Congar, y del jesuita Enrique de Lubac, tuvimos que reciclarnos y familiarizarnos en la nueva orientación de la eclesiología derivada del Concilio Vaticano II. Yo tuve la oportunidad y el regalo de acercarme a esta, además de por la lectura de las dos constituciones, Lumen Gentium y Gaudium et Spes, para mi propia formación y para mi ministerio, por sus exigencias, por el seguimiento de las clases en la Facultad Católica de Teología de Tubinga, en los años 68 y 69, de dos insignes teólogos del Concilio Vaticano II,
los profesores Hans Kuhn y Joseph Ratzinger, cada uno en su propio estilo. La lectura del libro que se presenta viene a completar como una importante aportación que agradezco mi conocimiento y afecto a la Iglesia a la que pertenezco y sirvo con gozo y gratitud. Gracias, Padre Espeja, por este regalo. De la atenta meditada lectura de este libro, que sin pretender ser una eclesiología, termina siéndolo a su modo, pero por eso lleva por título Meditación sobre la Iglesia, me atrevo a destacar algunos aspectos que me han parecido más relevantes e invito a leerlo en el mismo sentido en que el autor lo titula como meditación. En primer lugar, creo que hay que destacar en el libro dos claves. Hoy se habla mucho de líneas transversales que marcan todo el contenido y que son referencia permanente del mismo, a saber, la relación original, vital y permanente de la Iglesia con la Trinidad y la relación con el mundo, para cuyo servicio la Iglesia existe y es enviada. Son los dos aspectos de misterio y misión. Alguno podría pensar, ¿dónde queda la comunión? Pues bien, además de tratar sobre la misma expresamente en repetidas ocasiones y en sus diversos aspectos, está permanentemente en la Iglesia como misterio, es comunión en la Trinidad, y en la Iglesia como misión. Es la trilogía de misterio, comunión y misión puesta de relieve en el sínodo del año 85 con motivo de los 20 años de la clausura del Vaticano II. Por lo que se refiere a la Iglesia como misterio, considero que la primera parte o primer capítulo de los tres del libro es todo un tratado de la Iglesia como misterio por su relación con la Trinidad como imagen de Jesucristo y por su condición de sacramento para la salvación del mundo. Considero esta parte un excelente comentario y valoración de los primeros números de la Lumen Gentium, referidos al misterio de la Iglesia, importantísimos en la teología sobre la Iglesia y determinantes de su estructura y acción y fundamentales en la vida y actividad de todo creyente y de sus estructuras y organizaciones. Pero no siempre tenido en cuenta y en consideración o suficientemente valorados. En este capítulo entraría el espacio que se dedica en todo el libro al papel del Espíritu Santo en la Iglesia y en la espiritualidad de los cristianos en general, así como en sus estructuras y organizaciones en conformidad con lo que el Señor asignó a la Iglesia y cómo se manifiesta en la liturgia. Considero este punto una de las mejores aportaciones del libro. Contrasta la importancia que se da aquí al Espíritu Santo con la escasa consideración en la religiosidad de nuestro país, manifestada, por ejemplo, en la irrelevancia pública del día de Pentecostés. Otro punto relevante en este aspecto del misterio de la Iglesia, o de la Iglesia como misterio, es el destacar el misterio de la Encarnación por su importancia para la constitución y naturaleza de la Iglesia, de los cristianos y de la humanidad en general. Siguiendo la doctrina de los padres de que por la Encarnación el Hijo de Dios, éste, sin caer en un absurdo panteísmo, se encarnó en toda la humanidad y en todo ser humano, se puede afirmar que toda persona humana es imagen de Dios y desde luego la Iglesia. Esta realidad misteriosa tiene sus consecuencias en la parte práctica, tanto por las exigencias que plantea del trato que ha de recibir toda persona, como porque también se puede aprender de ellas por ser imagen de Dios. Con la condición de la Iglesia como misterio tiene que ver mucho también su realidad de sacramento para la salvación del mundo, por ser imagen e instrumento del único Salvador, el Hijo de Dios encarnado, de donde se deriva la necesaria armonía en la Iglesia entre lo invisible, el misterio, y lo visible, los signos, las necesarias estructuras y organizaciones, con tal de que, como en Jesucristo,
lo visible esté ordenado a lo invisible, como declara Sacrosanctum Concilium. En este contexto entra también la condición de la Iglesia como madre, frente a toda falsa apreciación de estructura u organización que fuera solo obra de los hombres. Ella nos engendra por el bautismo, nos alimenta con la palabra y los sacramentos, nos acompaña, educa y protege, reflejando la condición también maternal, no solo paternal, del amor infinito de Dios y su misericordia. En este aspecto sobre la Iglesia como misterio, el autor hace referencia a la autoridad que exige en la Iglesia, derivada de la autoridad que existe en la Iglesia, derivada de la autoridad del Señor y que ha de ser acreditada por las obras, que es contraria al autoritarismo y que el autor define, fiel al sentido etimológico de la palabra, como servicio para que el otro sea el mismo, en este caso, hermano en una comunidad de hermanos. Vista la Iglesia desde la doble perspectiva de su origen en el misterio de Dios y con su meta, la instauración del reino o soberanía de Dios, la Iglesia está siempre necesariamente en camino. Es una entidad referencial, no absoluta, y tiene una condición escatológica que algunos denominan incorrectamente como utópica o con continente utópico, pero que más bien ha de denominarse escatológica, porque ya se ha realizado plenamente en Jesucristo, está realizándose en la Iglesia y en el mundo en camino hacia su plenificación cuando Dios sea todo en todos. No es, por tanto, una mera utopía, un no al lugar, sino una realidad escatológica de un ya, pero todavía no. De esta condición escatológica de la Iglesia se deriva la necesidad de una permanente reforma, la Iglesia siempre reformanda, aspecto al que el libro dedica un amplio espacio y que se concreta en la calificación de las cuatro notas, una, santa, católica y apostólica, como notas dinámicas, es decir, ya en realidad presentes, pero también infieri. Paso a comentar la que considero segunda pero importantísima clave o línea transversal en el libro que se presenta, a saber, la relación de la Iglesia con el mundo a cuyo servicio está. Esta clave se define y concreta en la categoría misión, a la que en el libro se concede una importancia fundamental y se dedica una gran atención y espacio. La Iglesia existe para la misión de evangelizar, y esta misión da sentido a la condición de la Iglesia jerárquica y como pueblo de Dios. La misión de la Iglesia no es otra que la del Señor encomendada a sus discípulos, a saber, enseñar, educar, santificar, acompañar en su nombre a los hombres y mujeres de todo tiempo y lugar, con el fin de que conozcan a Dios y al que Él ha enviado, y siguiéndolo se haga realidad en las personas y en el mundo el reino o soberanía de Dios. Esto exige, en primer lugar, tener en cuenta todo lo relacionado con la condición de la Iglesia como misterio que ya hemos considerado, y al mismo tiempo la realidad de los destinatarios, a saber, los hombres y mujeres de cada lugar y en cada tiempo. Desarrollando el principio de la encarnación del Hijo de Dios en sentido extensivo, sin olvidar el de la creación, el autor da mucha importancia en la misión de la Iglesia a los signos que nos ofrecen las realidades del mundo, en los que hemos de saber percibir e interpretar las semillas del Verbo y los destellos de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Redentor en misión número 56, en definitiva, saber ver en los signos la llamada de Dios y la gran oportunidad. Desde esta postura, marcadamente optimista, por creyente, el autor, al mismo tiempo que hace un análisis de la situación del mundo en su reciente historia
y en la actualidad con especial referencia a España, percibe en todos los signos, aun en los más negativos, como el sufrimiento y la injusticia, una ocasión, una oportunidad, una llamada de Dios. En unos casos, desde lo positivo que aparece y que ha de ser acogido y fomentado, y en otros casos, desde lo negativo, que supone también siempre una llamada desde la compasión y por el ejemplo y mandato del Señor. Así, por ejemplo, las injustas diferencias sociales significan llamada a la solidaridad. El pluralismo religioso, una llamada al diálogo. Precisamente el diálogo es una de las categorías fundamentales y constantes en la relación de la Iglesia con el mundo. No siempre es fácil, ni ha sido siempre el método empleado. Pero desde el Concilio Vaticano II y desde la encíclica Ecclesiam Suam del Beato Pablo VI, no es aceptable otro método para la misión de la Iglesia. El diálogo supone siempre un doble proceso recíproco de dar y de recibir. Supone, por tanto, que siempre tenemos algo bueno que aportar y que el interlocutor tiene algo bueno que nosotros podemos recibir y aprender. En el diálogo con el mundo, la Iglesia ha de partir de una visión positiva del mundo, sin ingenuidad ni catastrofismo, y ha de respetar la autonomía de las realidades temporales, tal como nos explica el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes número 36. Al mismo tiempo, ha de ser consciente la Iglesia de la riqueza del Evangelio que le ha sido revelado y entregado con el mandato de proclamarlo y testimoniarlo siempre y a todo el mundo, pero que su misión es de naturaleza religiosa, que se anuncia, propone y testimonia y no se impone, y que no siempre tiene la respuesta esperada a todas las preguntas que se le proponen, pero sí tiene siempre la propuesta de la actitud de la persona ante un Dios siempre mayor, cercano y misericordioso. Que en la apertura del hombre a este Dios y a su Evangelio en la persona de Cristo está la bienaventuranza ya aquí, la alegría, el sentido y la salvación. Resumiendo las condiciones del diálogo que aparecen en el libro, serían suponer que en nosotros, hay también semillas del verbo y destellos de la verdad. Partir del convencimiento de que la Iglesia está aquí en camino y puede recibir de otros algo bueno y santo. Servicio común a la justicia que implica conversión del corazón y cambio de las estructuras y de las leyes injustas, y actuar desde los principios de responsabilidad, gratuidad y solidaridad como don y tarea. En este capítulo, el autor desciende a algunos casos concretos, como el citado principio extra ecclesiam nulla est salus, que explica, o el tan citado eclipse de Dios en la cultura actual y sus antecedentes, los desafíos de la cultura actual, la sana laicidad, el poder y el profetismo, etc. Finalmente, en el último capítulo, el autor ofrece algunas sugerencias sobre aspectos que habría que mejorar en la Iglesia, en la vida de los cristianos y en su relación con el mundo. Empieza por la necesidad de avivar la fe auténtica en el Dios cercano, que se revela progresivamente en el Antiguo Testamento y aparece definitivamente en el Nuevo Testamento con Jesucristo y vive hoy como lo han entendido el propio Jesús, los apóstoles, santos como San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz o cristianos como Zubí y desde luego la Iglesia en la liturgia. Pone de relieve la necesidad del encuentro con ese Dios hasta que se constituya en centro de la vida, del pensamiento y de la acción, Es el antídoto contra toda idolatría. Somos imágenes de Dios, no dioses. Esto conduciría a vernos y a ver todo desde Dios como criaturas y como hermanos. Y estas son las bases del verdadero humanismo. Por otra parte,
La fe, como la de Abraham, exige salida. Salida de nuestra tierra y de nosotros mismos. Con referencia a la Iglesia, esta debe ser siempre consciente de su condición de sacramento para colaborar en la construcción del reino de Dios en el mundo. Su actitud ante este no puede ser de miedo, huida, evasión o condena, sino de presencia, diálogo y acción, pero también de profecía. Por ejemplo, ante actitudes marcadas por el principio de posesión, la actitud de compartir. Ante actitudes de beneficio, valoración de las personas por lo que son. Ante actitudes de poder, el servicio. Ante actitudes de individualismo en las relaciones sociales, amor y solidaridad. En definitiva, la referencia fundamental y permanente para la Iglesia ha de ser Jesús. Partiendo de los excluidos, proclama las bienaventuranzas, por las que afirma que los pobres no son bienaventurados por ser pobres, ni los que sufren porque sufren, sino porque en medio de la pobreza, sufrimiento, etc., no sucumben, porque ponen su confianza en Dios como hizo Él. Es decir, desde la experiencia del encuentro con Dios, con el Dios cercano, Padre y misericordioso y compasivo, cambiar la propia mentalidad, conversión, y actuar en conformidad. Aquí radica una de las diferencias fundamentales con el marxismo, que considera al proletariado como el autor de la nueva historia. Aquí el autor es Dios, por la acción de su espíritu en los creyentes que se comprometen a actuar en la dirección del plan de Dios en la construcción de su reino de la libertad, de la justicia, del amor y de la paz. El autor habla de la relación directa y necesaria en la Iglesia y en los cristianos entre la experiencia de Dios y la opción por los pobres y excluidos, como lo fue en Jesús. Hace notar el contraste entre esta experiencia y la realidad de nuestro momento actual de ausencia de Dios y de escandalosa pobreza, que hace que se nos pueda preguntar ¿cuál es tu Dios? Se percibe en el autor una clara influencia de la corriente teológica en Latinoamérica recogida en las sucesivas asambleas del CELAM, en las que se acentúa la teología hecha también desde la interpretación de los pobres. Desde la interpelación de los pobres. Echa de menos el autor que el Concilio Vaticano II no desarrollase suficientemente la que el autor califica como la dimensión mística de la Iglesia, que constituye la entraña de la misma y de la experiencia cristiana, y por otra parte, la teología de los pobres. Los padres conciliares, sin ser insensibles a estos dos aspectos, estaban más centrados y orientados a la necesidad de evangelizar un mundo y una cultura, un mundo moderno, en el que empezaba a estar ausente Dios. En la reforma de la Iglesia ve necesario el autor recuperar la llamada dimensión mística, es decir, la conciencia de la necesidad de la acción del Espíritu Santo para vivir la experiencia del Dios de Jesucristo y desde ahí, y con su luz y su fuerza, ser fermento vivificante del mundo. Asimismo, y fiel al principio de la encarnación extensiva, percibir y tomar también como referencia para la Iglesia y para la eclesiología, la teología y para la teología y para la vida cristiana a los pobres. La Iglesia de los pobres y para los pobres y la opción preferente por los pobres es una línea en continuidad desde Juan XXIII y Pablo VI hasta Francisco. Cita el autor a Óscar Romero, que dijo: este clamor de los pobres es la voz de Dios. Y al Papa Francisco, que dice: sin la misericordia poco se puede hacer para insertarse en un mundo de heridos que necesitan compasión, perdón y amor. Termino con la lectura del último párrafo del libro escrito por el padre Jesús Espeja. Dice así: como realidad penetrada por la presencia divina, la Santa Madre Iglesia, en la que creo y a la que cordialmente amo,
desborda todos los conceptos y comentarios que siempre quedan en el terreno de, las aproximaciones. Una vez más, las afirmaciones no agotan el contenido último de la fe. Me doy por satisfecho si las páginas de este libro apuntan a este misterio de la Iglesia que se vive pero no se puede decir. Baste esta cita para explicar, tenía que haber empezado quizá por ahí, pero baste esta cita para explicar el significado del subtítulo del libro, a saber, lo que no se puede decir. Dice, meditación sobre la Iglesia y como subtítulo, lo que no se puede decir. A primera vista, padre Espeja, suena a reclamo publicitario con cierto morbo para aquellos que buscan algo de secretismo en la Iglesia o la cruda exposición de sus fallos ocultos u ocultados. No significa otra cosa que el misterio de la Iglesia, que es misterio entre otras cosas, y que por ser participación en el misterio de Dios, es más para contemplar y vivir que para contar y expresar, por lo que tiene de insondable, inagotable e inefable. Aquí dejo mi exposición para dar paso al autor del epílogo, el padre Jesús Díaz Sariego, pero quiero antes dirigir una pequeña carta al padre Espeja. La carta que le voy a mandar dice así. Querido padre Espeja, aunque no se me ha encomendado el oficio de corrector, menos aún defensor del libro, sobre la marcha me he topado con tres erratas, fruto de fallos en el oído del amanuense o copista o de la corrección automática del ordenador, que nos juega estas partidas. En la página 55 dice, dice del espíritu su vida divina. Dos palabras, subida, de subir, y divina. Bien, pues debe decir su vida divina. Tres palabras y con V. Bueno, después lo explico. Segunda, en la página 113, dice Lumen Gentium, haciendo referencia, y es la Gaudium et Spes. Y en la tercera, dice juzgar, y, debe, y dice que Cristo vino a juzgar y no a servir o algo así, debe decir servir. Bien, pues la primera, la segunda y la tercera tienen disculpa, porque siempre puede ser fallo de ordenador, pero claro, la primera, como lo lea alguien con mala intención, querido padre Espeja, puede llevarle a más altas instancias, por pecado contra el Espíritu Santo, del que siempre se dice que desciende, y usted dice que sube. Y ya sabe usted lo que pasa con el pecado contra el Espíritu Santo. Eso es una broma. Muchas gracias.